Hola, muy buenas noches, amigos de Arte y Cultura. Estamos esta noche terminando una deliciosa velada con el estreno de Tres Días en Mayo. Tenemos aquí al actor Pedro Mira. Hola, ¿qué tal? Me gustaría mucho, Pedro, que nos platicaras un poco de qué puede esperar la gente con esta obra, con Tres Días de Mayo, porque tienen que venir al teatro a verla. ¿Qué nos podrías platicar de Tres Días de Mayo, Pedro? Bueno, les voy a decir por qué no se pueden perder Tres Días en Mayo. Porque a pesar de que es un momento histórico muy particular, antes de que se detone la Segunda Guerra Mundial, en sus inicios, es un momento en donde un gabinete de guerra pone un límite, se arriesga todo, ¿no? Y lo arriesga todo, no por la cuestión numérica. O sea, no llevábamos las de ganar en el sentido de los que representamos a los personajes, sino confiamos más bien en el ánimo y la buenaventura ante una invasión. Preferimos pelear hasta con los dientes, y bueno, la historia en este caso fue benevolente y hubo un final esperado y esperanzador. No se la pueden perder porque ayuda mucho a entender por qué estamos en la realidad en la que estamos. El mundo en el que vivimos es así, en parte por este tipo de decisiones que se toman en un momento tan crucial de 1940, que es lo que trata la obra. Efectivamente, porque Tres Días de Mayo nos remonta a ese 1940 histórico, a ese momento crucial para Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Es una obra en verdad fascinante, actuaciones increíbles. En este caso, Pedro Mira, ¿cómo se preparó Pedro Mira intelectualmente e histriónicamente para interpretar a su personaje? Platíquenos un poco, por favor. Lo más interesante es que todo el grupo hicimos algún trabajo similar: leer, estudiar, ver películas, documentales y sobre todo dimensionar las importancias de los personajes históricos. Mi personaje, Clement Attlee, tengo el honor de ser el representante de este personaje. Él fue el primer ministro después de Churchill y de alguna manera la democracia socialista que se da y la reconstrucción del país se da gracias a esa administración. Entonces estamos hablando que son personas que no solo se ponen a platicar, a discutir si vamos a la guerra o no, que tienen una entraña muy fuerte, ya sean conservadores o en este caso del Partido Laborista, ¿no? Entonces fue un trabajo conjunto. Un trabajo individual, pero un trabajo conjunto para lograrlo. Y lo que creo que se ve en el escenario es que todos vamos juntos contando una historia importante para todos. Claro. ¿Qué días y dónde podemos encontrar esta maravillosa obra? ¿Podrías invitar a nuestro público? Estamos desde ya hasta el 29 de septiembre en el Teatro Helénico, Avenida Revolución 1300, viernes a las 8:30, sábados 6:30 y domingos a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, así es. Claro que sí, Pedro. Por último, también para cerrar, un poco de tus proyectos también que estás manejando, aparte de Tres Días en Mayo, que nos quieras platicar. Bueno, lo que les puedo comentar es, acabo de estar en un montaje con David Jiménez, que va a regresar el año que viene, con un texto de Camila Villegas sobre los amigos desaparecidos. ¿Qué pasa cuando alguien no está muerto, no está vivo, no sabemos? Y sobre eso gira la obra. Ya estuvo en un work in progress, pero va a estrenarse. Viene algo de tele, de la serie El Coleccionista, que le ha ido muy bien. Vamos para la cuarta temporada, entonces reaparezco en la cuarta temporada y bueno, vamos caminando. Perfectísimo, Pedro. Entonces, ¿Winston Churchill o Adolf Hitler? ¿Por cuál se inclina, Pedro? Winston Churchill, obviamente. Muchísimas gracias, Pedro, y que tengas una excelente noche. Y pues aquí los esperamos en Tres Días de Mayo en el Centro Cultural Helénico. Muchísimas gracias. Gracias.